todos aquellos que hayáis echado de menos la presencia de Jesús Calleja en televisión, estáis de enhorabuena. El aventurero vuelve con un capítulo especial de Desafío Extremo, una experiencia que promete ser la más peligrosa que hasta ahora ha realizado Calleja y su equipo. Más peligrosa porque las circunstancias en esta ocasión nos sobrepasaron y se convirtió en una supervivencia. Y además una supervivencia que hemos filmado, hemos tenido quizá, bueno, Emilio ha tenido la sangre fría de filmar y documentar cada momento de esta experiencia. Pero ha sido una expedición científica con muchos récords, sobre todo que la primera televisión que entra allí y filma esa profundidad, el primer documental, la primera documentación, la primera filmación que se hace de esta sima, que era el objetivo, buscar vida, que la encontramos, vida en la que se pensaba que no existía, y luego todo se dio la vuelta y se convirtió en una supervivencia pura y dura, en condiciones tremendas que no se las deseo a nadie, vamos. Porque cuéntanos, os quedasteis atrapados todo el equipo 6 días a más de 1.600 metros de profundidad, cuéntanos cómo fue, qué pasó. Se presentó una gota fría, ya sabéis que es una masa de aire cálido y húmedo con una masa fría y no estaba prevista en ningún mapa, explotó encima de nosotros, de hecho explotó literalmente y cayeron, pues imagínate, el Cáucaso, 3.000 y pico metros de altura, un gran colector de agua, pues miles y miles y miles de litros de agua que inundó ciudades, cerró aeropuertos, pues todo eso cayó cuando nosotros estábamos en el punto más dramático, a 1.640 metros, habiendo atravesado gateras, túneles, cascadas y sobre todo un gran sifón inundado que habíamos buceado, pues literalmente quedamos atrapados, no existía ayuda del exterior, nadie podía ir a bajar, solo dependíamos de nosotros y nos costó, pues eso, 10 días salir de esta situación y suerte que tuvimos un intervalo que paró la lluvia porque podía no haber parado, haberse instalado el invierno y estar allí a estas horas todavía. Y en esos momentos uno qué piensa, porque con tantas crisis, con tantas cosas que pasan fuera, cuando te estás jugando la vida, ¿en qué piensa? ¿En la familia, en salir o solo en sobrevivir? El cerebro es muy fascinante e inquietante. Fascinante porque toma muchas decisiones, funciona a una velocidad que no hay un ordenador que funcione así, inquietante porque siempre se pone en el peor escenario. A mí me fastidia bastante porque el peor escenario te produce angustia, no te deja dormir y te cansa. Pero a la vez contemplas todas las situaciones más radicales que se pueden dar en esa situación y encuentras soluciones. Y la realidad es que muchos de esos escenarios fatídicos que tu cerebro te plantea luego se producen. Y como te has entrenado a buscar una solución en ese proceso, la solución viene inmediata. Es decir, que por eso que para mí ha sido también como fascinante ver cómo somos capaces de adaptarnos, pasar miedo, angustia, pero todo tiene siempre un porqué, ¿no? Y la capacidad que tenemos para sobrevivir en situaciones verdaderamente no controladas como ha sido esta. Cuéntanos cómo se vivió desde fuera, porque supongo que la cara y la cruz tampoco debió de ser fácil. Sí, bueno, primero yo siempre estoy en las actividades con ellos, lógicamente. Para mí era una situación extraña, pero también era necesario para documentar en el programa cómo era la vida fuera, la comunicación, muy importante los partes climatológicos y después, pues, cómo se llevaba, pues con mucha tensión, lógicamente, ¿no? Lo decía antes, tienes a tu hermano, tienes a tu equipo y una gente que sabes que está ahí metida y lo primero que quiere es que salgan, también sobre todo cuando se complica, que sí, que había que hacer el reto, que había que llegar lo más profundo posible, eso era muy importante, descubrir vida, que se encontró, pero después cuando ya todo cambió, la climatología dio ese cambio tan rotundo y se puso realmente peligroso, ya solo piensas en que el equipo salga de ahí, que tu hermano y el resto del equipo salga de ahí, y eso es lo que vivimos hasta el último día, pues todos esos días de tensión, atrapados. En esos momentos supongo que es como no le lleve para casa, mi madre me mata. Es que es lo que dije. Además creo que lo dije hasta para el programa, digo, salte de ahí Jesús, que si no mamá me mata, o sea, nos mata a los dos, o sea que sí, era lo importante, salir de ahí y aquí está, el programa hecho, ellos aquí y es lo más importante. Emilio, si ya es complicado grabar con Jesús Calleja, en esta ocasión os encontrabais con un montón de complicaciones para el audio, para la luz. Hombre, grabar con Jesús no es complicado, grabar con Jesús es un auténtico placer. Lo que sí que es complicado es grabar a Jesús dentro de una cueva. Ahí, eso maticemos. Exactamente, eso es realmente lo complicado. Date cuenta que estamos siempre colgando de una cuerda, en la cueva es oscuridad total, todo lo tienes que iluminar tú, el sonido es desastroso.
grabar sonido dentro de una cueva con el eco que hay, el sonido del agua es muy, muy difícil. Y bueno, pues lo que quieres que te diga, con esa cantidad de agua, tenía el mejor ayudante de iluminación posible. Y ha sido difícil. Yo creo que ha sido la grabación más difícil que hemos hecho, y hemos hecho, pues yo qué sé, entre unos programas y otros de aventuras, pues habremos hecho como unos 80 y pico programas. Permíteme que haga un paréntesis. Es una historia en la documentación y una historia en la televisión. Es que repito, nunca antes se grabó, ni se filmó, ni se documentó a esta profundidad nada, y menos la cueva más profunda del planeta. O sea, es que National Geographic lo intentó y a 700 metros dio la vuelta, y que hemos documentado 1640 metros de profundidad. Y como tú bien dices, ¿verdad?, que es difícil de entender. Sergio, un fichaje nuevo, cuéntanos un poco qué es lo que conseguisteis. Bueno, como comentaban, yo como espeleólogo creo que uno de los principales resultados es que ahora cualquier persona en el mundo podrá ver cómo es la cima más profunda del planeta, que eso es algo que hasta que se ha hecho este programa era absolutamente inviable. Y además, que los principales objetivos de la expedición, el primero, salir vivos, y después encontrar nuevas especies, etcétera, etcétera, pues se ha desarrollado con normalidad. Así que todo ha salido bien al final. De acuerdo, gracias. Sí.